Mire, en Colombia ya todo estaba dispuesto, las fichas estaban acomodadas, el país sabía lo que se venía, no había ninguna capacidad de sorpresa, de innovación. Aquí estaba ya todo definido. Y todo definido además, sobre todo con posibilidades de éxito entre los responsables de la situación del país, entre quienes hoy están en el gobierno y quienes estuvieron 8 años en el gobierno. Esa no puede ser la suerte del país. Nosotros creemos que merecemos un país distinto, un país mejor y que podemos avanzar hacia allá. Y por eso la alianza debe ser no una alianza entre dos, la alianza debe ser una alianza con el país nacional. Esa gran alianza debe darse por la restauración moral y por la restauración social en Colombia. Y yo creo que el escenario entonces está dado. Y en medio de eso queremos es dinamizar. Ojalá alcancen a llegar nuevos liderazgos a estas precandidaturas presidenciales desde la gran alianza. Insisto, una alianza que no puede ser entre dos, sino que debe ser la alianza del país nacional para enfrentar y derrotar a la clase política tradicional. Yo creo que se va avanzando. Yo coincido en que es un paso trascendente para el país. Pero hay que decirlo de una vez por todas. Las mayorías nacionales no nos sentimos representadas ni en los actuales gobernantes ni en la guerrilla de las FARC. Aquí hay que buscar un camino ciudadano, una fuerza de nueva ciudadanía que sea capaz de completar un escenario de paz total, global. Lo que se discute en La Habana es muy importante, pero es un fragmento de paz. Yo diría que para lograr la paz total en Colombia necesitamos, antes que otra cosa, la desmovilización de la clase política tradicional, mucho más dañina, mucho más nefasta que los grupos guerrilleros y paramilitares. Yo creo que la clase política tradicional tiene un lugar, y ese lugar por excelencia es el Congreso de la República. Y de allí no van a salir las grandes transformaciones de este país, y menos, a mi juicio, va a ser con nuevos integrantes como los exguerrilleros en ese momento de las FARC, haciendo parte de ese Congreso. Hoy el Congreso tiene un 71% de desprestigio. Con esa nueva jugada llegaremos a un 80, 85% de desprestigio. Insisto, el camino es ciudadano, y por eso creo que lo que hoy debemos hacer es dar un paso, enfrentar y derrotar a la clase política tradicional. Las salidas estructurales que el país requiere no se van a dar desde el Congreso de la República, por eso no presentaré mi nombre al Congreso de la República, sino que debe ser un cambio estructural, un cambio sobre todo de estructura mental. Esto significa con valores éticos y morales que hoy no tiene la clase política tradicional. Este es un mensaje para los amigos de la Alianza Verde, y es que no basta con construir un partido y una herramienta. Necesitamos es encontrarnos con el país nacional, y esto significa salirnos de las estructuras tradicionales, empezar a juntarnos con los colombianos y colombianas que tienen la desesperanza a flor de piel para decirles que hay un camino, hay un nuevo país por construir. Y yo creo que el mensaje final es: vamos por el país que podemos ser.